Buenas tardes a todas nuestras personas y amigos que están conectados en esta tarde. Gracias, país, República Dominicana, y gracias a todos aquellos que están conectados de otros países y que nos siguen por esta plataforma de Facebook y también de YouTube. Estamos en YouTube y puedes ver todos los talleres que ya hemos dado. Damos gracias a todos en esta tarde de poder conectarse y poder disfrutar de esta rica receta que estaremos compartiendo con ustedes en esta tarde. Como siempre, agradeciéndole a Molino de los Amas y al Centro CDK y a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Bien, para esta tarde tenemos el bizcocho de yogur y naranja. Si todos tienen lápiz a mano y quieren ir tomando algunos tips, vamos a compartir con ustedes esta buena receta para que la hagan desde su Es importante que todos los materias primas que estaremos utilizando estén en temperatura ambiente. Y para esta receta vamos a utilizar 3 unidades de huevos ambientar, huevos frescos, huevos grandes, de un tamaño grande. Vamos a utilizar 3 unidades. 3 unidades de huevos. Aquí están. 3 unidades de huevos. Vamos a utilizar también 130 gramos o 130 mililitros. 130 mililitros de aceite vegetal. Puede usar el aceite de que usted consume en su casa, ¿verdad? Vamos a utilizar también 100 gramos de jugo de naranja. Cabe destacar que el jugo de naranja, yo utilizo la cáscara de la naranja californiada, esa naranja mamey, y la licuo con 100 mililitros de jugo de naranja. Puede usar tanto el jugo de la naranja o si tiene jugo concentrado también lo puede utilizar. Vamos también a necesitar 40 gramos de leche entera en polvo. La tengo reservada por acá, 40 gramos. También vamos a utilizar 125 gramos de yogur natural. Si todos me escuchan, me pueden, por el chat, pueden levantar su mano si están escuchando claramente. También vamos a utilizar 14 gramos de polvo para hornear. Vamos a utilizar 45 gramos de queso crema, queso Filadelfia. Y 250 gramos de harina blanquita, la reina de la repostería. Vamos a utilizar también una pizquita de sal, tomando en cuenta los dedos. Hay unos dedos que son pequeñitos y hay unos dedos que son grandes. Bien, entonces ya que tenemos todos aquí, vamos a agregar también, opcional, un chorrito de vainilla. Chorrito de vainilla. Si ya tenemos todos los ingredientes acá, vamos primeramente a batir los huevos. Para los huevos, vamos a utilizar las 3 unidades de huevo y vamos a utilizar de azúcar, como le comenté, vamos a utilizar de azúcar 240 gramos que lo vamos a agregar junto con los huevos. También ahí mismo aprovecho y agrego mi piquita de sal, puede ser una cuarta cucharadita. Voy a utilizar el globo
Y voy a comenzar a mezclar. Y en lo que va mezclando los huevos, voy a cernir mi harina y el polvo para hornear. Comienzo con velocidad suave. La voy a pasar por un sedazo. Agradeciéndole a todos los que están en sintonía con nosotros por este canal de Facebook, tanto República Dominicana, nuestro país, como también otros países que también nos siguen por esta plataforma. Nuestra gente de Guatemala, nuestra gente de Estados Unidos, España, Costa Rica, que siempre nos están con nosotros en todos estos live. Queremos darle la gracia. Bueno, aquí recuerden que la receta que estamos elaborando para ustedes esta tarde es el bizcocho de yogur y naranja. Bien, tengo aquí ya mi harina cernida, pasada por el sedazo, junto con el polvo para hornear. Ahora voy a agregar la leche entera en polvo. Aquí yo tengo 40 gramos de leche en polvo. Aquí la tengo reservada. Los 100 mililitros de jugo de naranja, yo la licué en la licuadora junto con la cáscara de la naranja californiada. Naranja californiada es aquella que encontramos en los supermercados, color mamey. Y con esos 100 mililitros, parte de la cáscara, la licué y aquí la tengo reservada. También tengo aquí lo que es el yogur, 125 gramos de yogur natural, la cual voy a agregarlo junto con el queso Filadelfia, que tengo aquí 45 gramos a temperatura ambiente. Lo voy a agregar, los dos, y lo voy a ensuavizar a que se una el queso con el yogur para que el sabor del yogur en el pastel sea más tenso. Por eso es que estoy usando tanto el yogur como el queso y la leche entera para resaltar ese sabor. Ajá. También se puede.
Esto es un pastel premium que podemos disfrutar en familia y también para fines de negocio también puede ser utilizado. ¿Alguna pregunta? Siempre es importante que cuando vayamos a elaborar cualquier pastel, precalentemos nuestro horno para que cuando el pastel esté listo, no perdamos mucho tiempo y tengamos un buen salto en el horno. Aquí reservo. Entonces, ya que tengo todo esto reservado, procedo a engrasar mi molde. ¿Qué molde puedo usar? Bueno, el molde de su preferencia. El molde que usted está acostumbrado a utilizar, que usted guste. Solamente lo que varía es la forma del molde, pero la masa sigue siendo la misma. Y para esto yo voy a utilizar mantequilla ambiental para engrasar mi molde. En este caso yo tengo ya mi molde engrasado con mantequilla. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, le voy a poner almendra. Le voy a poner almendra. Almendra en slice o almendra rebanada. Y hago esto con la mantequilla, la almendra se va a pegar. Y cubro bien mi molde. Cubro bien mi molde. Le voy dando la vuelta para que la almendra se quede pegada. Y aquí tengo ya mi molde con la almendra pegada. ¿Ven? Ahí está, lo tengo reservado. Ya tengo todo listo, solamente es cuestión de tiempo, de que ya mi huevo puedan emulsionar. Ellos van a cambiar su apariencia, van a cambiar de color. Aquí ya yo aumento mi velocidad, porque ya tengo todo listo. ¿Qué velocidad puedo usar? Quizás muchas personas se hacen la pregunta. ¿Qué velocidad usted está utilizando? Bueno, puede utilizar el 4 o el 5. Si usted tiene este tipo de máquina. Una Kitchen Profession. El huevo inicia con un color tenso. Bien amarillo. Ellos luego, a medida que van emulsionando, que van reteniendo aire, su apariencia va cambiando y va buscando un color amarillo pastel. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Para aquellos que se han conectado ya tarde, mi nombre es Anastasio del Rosario. Estamos elaborando en esta tarde un bizcocho de yogur y naranja. Esa es nuestra fórmula o esta es nuestra receta de esta tarde. Para aquellos que quizás al conectarse tarde ya se han perdido quizás algunos tips, también pueden seguirnos por YouTube. En YouTube te pueden ver todos los talleres que ya hemos dado. Recordándole que nuestro taller de esta tarde llega a nombre de Molino de los Ama y el CDK. CDK RD, República Dominicana. Recordándole también que nuestro producto es elaborado con la reina de la repostería, harina blanquita. Harina blanquita.
También recordándole que tenemos todo lo que son nuestra premezcla, ¿verdad? La premezcla no se pueden quedar. Tenemos de vainilla, tenemos de chocolate, tenemos base para adorna también. Y tenemos también nuestros rellenos que vienen en mangas de 2 libras, caja de 12 unidades. ¿Usted tiene su negocio? También le brindamos su asesoría gratuita. Tenemos un departamento técnico donde estos técnicos se trasladan a usted y le brindan la asesoría gratis. Y también contando con el apoyo de nuestro centro CDK aquí en Molino de los Amas. ¿Qué le gusta la piña? Bueno, no le gusta pelarla. Nosotros se la vendemos, miren, ya listo en manga, de 2 libras. Relleno de piña, manga, 2 libras. También tenemos sabores de fresas y tenemos también relleno de coco, en manga también, de todos los sabores. Bien, continuamos aquí con emulsionando los huevos, montando los huevos. Tenemos aquí 3 unidades de huevos, batiendo aquí en la máquina, con 240 gramos de azúcar, la pizca de sal. Tenemos por otro lado 130 mililitros de aceite, 100 mililitros de zumo de naranja licuado con la naranja californiada. Esas naranjas californiadas son las que encontramos en los supermercados, que incluso no tiene semilla. No tiene semilla. También tenemos aquí 40 gramos de leche en polvo, leche entera, 125 gramos de yogur natural, 45 gramos de queso Filadelfia y 250 gramos de harina blanquita. Entonces tenemos ya los huevos aquí con el azúcar, aquí tenemos la harina con 14 gramos de polvo para hornear. Y tenemos aquí los 125 mililitros, los 125 gramos de yogur natural con 45 gramos de queso Filadelfia. Eso lo tenemos acá. Entonces, ya que tengo mi huevo montado, que ya, si ustedes pueden enfocarme aquí, podemos observar cómo el color cambia, ¿verdad? Ahorita tenía un color amarillo más tenso, pero ahora tiene un color más amarillo, más pálido. Un amarillito buscando pastel, un amarillo pastel. Ya tengo mi molde también aquí, engrasado con mantequilla y polvoreado con almendra en slide. Bien, ahora voy a reducir la velocidad de mi máquina a una velocidad sumamente lenta y voy a ir agregando la harina junto con la leche, todo lo que seco está aquí en la harina. Tenemos la harina, tenemos el polvo para hornear y tenemos la leche en polvo. Ahora yo voy a ir agregando poquito a poquito. Poquito a poquito. También esta forma la podemos hacer también en forma envolviente, a mano si queremos también. Ahora voy a agregar mi yogur natural con 125 gramos y 45 gramos de queso Filadelfia. Sigo mezclando mi harina. Una pregunta. Que si no encuentran esos
tipo de naranja? ¿Qué otra naranja puedes utilizar? Bueno, le puedes echar la naranja normal, pero la californiada tiene más sabor, sabor más agradable. Ahora le agrego mi zumo de naranja con la naranja rallada. Finalmente, le agrego mi aceite. Aceite, ¿recuerdan cuánto fue que le dije? A ver. Aceite le dije que le íbamos a agregar 130 mililitros, ¿verdad? Entonces lo voy agregando despacio. Hasta que se lo beba. Aquí le ayudo a despegar las paredes y de una forma envolvente le ayudo a que todo se incorpore bien. Aquí le echo mi chorrito de vainilla. Y sigo mezclando. Aquí tengo mi masa. Si me enfoca acá, por favor. Y le echo ahí está. ¿Alguna pregunta en este proceso? Ahora lo llevo al horno. Voy a hornear a una temperatura de 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit. Lo llevo ahora y en breve momento, nuevamente, estaré con ustedes. Vamos al horno. Que ya tengo mi horno precalentado. Si hay alguna pregunta. Mi pañito. Bien, entonces, siempre el centro CDK siempre piensa en todos sus seguidores, tanto clientes como amas de casa, que siempre están en sintonía con nosotros, de llevarle a su casa algo que sea práctico, algo que ustedes puedan manejar, que no sea complicado y que en esta pandemia no hemos tenido que sacar de abajo para poder como explorar mercado, analizar qué podemos hacer desde nuestras casas. Entonces, eso es lo que queremos, llevarle algo a su casa, que ustedes se sientan cómodos.
y que ustedes puedan elaborarlo, que no tengan que comprar tantos equipos y que puedan ir explorando nuevos horizontes, con nuevas ideas y negocios que ustedes puedan, ya sea en el trabajo, que ustedes puedan vender sus productos elaborados de su casa y buscando una nueva línea de usted ya depende de sus propias, de sus propios experiencias o conocimientos que ya ustedes han ido aprendiendo base a estos talleres que estamos dando. Miren, algo que quería comentarles con lo que es el horneado. En los hornos debemos tomar en cuenta lo siguiente. A veces usted dice, bueno, en mi horno, ¿qué temperatura yo puedo hornear? Es bueno destacar que la temperatura de los hornos industriales son diferentes a los hornos de nuestra casa, a lo que estamos siempre acostumbrados. Y también es importante que el grosor del molde que estamos utilizando es un molde quizá muy grueso y que se tome más tiempo que un molde tradicional. Recuerden que los pasteles o los bizcochos se comienzan a hornear de afuera hacia adentro. De manera que la parte final que termina de hornearse es la parte del centro. Entonces, si usted tiene un horno que quizá hornee o caliente más por debajo, el pastel por encima le va a quedar blanco. Solamente va a coger color debajo y a veces en los lados. Pero en la parte de superficie, él va a estar blanco. Y usted quizá va a creer que el bizcocho todavía no está. Entonces, para manera práctica, que usted pueda darse cuenta cuando su pastel está, después de los 20 minutos, usted abre su horno con cuidado y con un cuchillo de mesa o un palillo, de esos palillos de que utilizamos para hacer brochetas, puede ponchar y si ya sale húmedo, eso indica que todavía falta. Si sale seco, eso indica que ya está. Bien, ¿algunas preguntas? Lo de licuar la casa, ¿qué cantidad de ella o es la naranja? Bien, ¿quién hizo la pregunta? Adria Josefina, mira, para esa fórmula que acabamos de elaborar, que es la misma que ustedes tienen, que hemos compartido en la plataforma, yo utilicé la mitad de la naranja, dependiendo también el tamaño de la naranja, claro está. Pero si usted quiere un sabor más tenso, que resalte mucho más el sabor de la naranja, usted puede agregarle la naranja completa. ¿Alguien más? Queremos darle un saludito a todos nuestros seguidores que nos siguen tanto aquí en República Dominicana y sus provincias, como también otros países que también están en sintonía con nosotros, Guatemala, Costa Rica, Salvador, la gente de Estados Unidos y también España, todos aquellos que nos siguen. Queremos darle las gracias siempre porque siempre están con nosotros, recordándoles que aquellas personas que quizás se han conectado tarde y no han estado con nosotros desde el inicio, recuerde que también puede buscar estos talleres que estamos dando esta tarde, puede entrar a YouTube y ahí usted puede encontrar todos los tips que hemos dado en esta tarde. Claudia, ¿me dicen qué? ¿Cuál es la pregunta para Claudia? Los bizcochos que ella elabora. Claudia, mira, esos bizcochos que a veces se dificultan para despegarse. Mira, son varias facetas. Primeramente, si el molde es muy nuevo, todavía no está curado, que no ha pasado tantas veces por el horno, eso puede ser una razón. Segunda, puede ser también que la grasa que está utilizando no es de mucha calidad. O el molde quizás está mojado, que eso puede ser un factor. Si el molde está recién lavado, yo les recomiendo primeramente que lo lleve a secar en el horno 5 o 10 minutos y luego usted lo engrase con una grasa de esas, esa grasa que se utilizan, que tiene sabor a mantequillo, que son en spray, puede utilizar ese tipo de grasa y puede ponerle en la parte del fondo un trocito de papel encerado, papel o papel vegetal. Ahora, si usted quiere preparar una grasa para engrasar el molde, yo le recomiendo la siguiente. Si usted tiene su negocito,
Esta grasa le va a ayudar a abaratar también los costos y a tener una grasa que también le facilite de que su producto se despegue fácil. Primeramente vamos a utilizar 8 onzas de aceite vegetal, el de su preferencia. Vamos a utilizar también 8 onzas de manteca vegetal y vamos a utilizar también 8 onzas de harina blanquita. En su máquina usted pone a batir primero la manteca. La manteca como que va a ser un encremado y va agregando chorrito de aceite, del aceite. Siempre despegando las paredes. Y usted va como a hacer un encremado. Cuando usted haga ese encremado, que ya usted haya echado su totalidad de harina, su total de aceite, usted finalmente incorpora la harina en forma de lluvia o envolviente. Y le puede agregar 2 onzas de harina de maíz. Y ahí esa grasa, cuando ya usted haya agregado todos esos ingredientes, la puede echar en un envase y la puede conservar ambientalmente. Ahora, si en su casa hay mucha humedad, le puede echar una media cucharadita de propionato de calcio. Para eso evita que no haya ninguna contaminación. Bien. Con facilidad del mote. ¿Alguna pregunta más? Si no tienen más preguntas, pueden cualquier dudas. Imagino que todo fue práctico y que fue fácil de elaborar, que no hubo ninguna duda. ¿Qué le ha parecido la receta? ¿Le ha gustado? Y eso que ustedes no lo han probado, cuando lo prueben, es que ustedes se van a dar cuenta el rico pastel que estamos elaborando en esta tarde. Bien, nuestro pastel, para aquellos que se conectaron tarde, vamos a repetir la receta que estamos utilizando para esta tarde. Estamos utilizando 240 gramos de azúcar blanca. Estamos utilizando 3 unidades de huevos, bien grande. Estamos utilizando 130 mililitros de aceite, 100 mililitros de jugo de naranja. Lo puede utilizar el mismo jugo de la naranja, puede usar también jugo de naranja de cartón. Y en esos 100 mililitros usted va a agregar las cáscaras de la mitad de una cáscara de una naranja californiada. La mitad de esa cáscara de una naranja californiada, usted la va a picar en trocitos, la va a agregar los 100 mililitros de jugo en la licuadora y lo va a licuar junto con las cáscaras de esa naranja californiada. También vamos a utilizar 40 gramos de leche en polvo entera. Vamos a utilizar también 125 gramos de yogur natural. Si no tiene yogur natural, puede usar el de su preferencia, con sabores, no importa. Y también vamos a utilizar 45 gramos de queso Filadelfia. Si no tiene queso Filadelfia, usted lo adapta al que usted pueda. Y finalmente vamos a utilizar 250 gramos de harina blanquita y 14 gramos de polvo para hornear, recordando que siempre es importante la sal. Agreguemos una pizquita de sal, que la sal nos ayuda a resaltar los sabores de todos los demás ingredientes. Entonces, ya que tenemos nuestra receta, entonces ponemos a montar en una máquina, sea de varilla, de mano, o una KitchenAid, vamos a agregar los huevos y el azúcar y la pizca de sal. Mientras vamos montando esos huevos, vamos sirviendo nuestra harina con el polvo para hornear y reservamos. Luego ahí mismo en esa reserva agregamos la leche entera en polvo. Y por otro lado, también vamos diluyendo
el queso cream cheese o el queso Philadelphia junto con el ¿Me escuchan? Que me comente por dónde me quedé, porque esto en vivo, esto es en vivo. Que me digan por ahí por el chat dónde me quedé para, si no, nuevamente contarle. Bien, entonces, ya que tengo mi horno, ya que estoy horneando, ahora vamos a presentar nuestro pastel elaborado que tenemos reserva, la cual mi compañera me lo va a hacer llegar para yo presentarse. Ella está atenta, ella está muy activa. Ella está muy activa. Como usted sabe que este es live en vivo, queremos presentarle nuestro pastel de esta tarde, la cual yo sé que ustedes lo van a disfrutar y queremos presentárselo. Es el bizcocho de yogur y naranja, la cual mi compañero va a enfocar aquí. Él está siempre activo, él no se pierde. Y mire, quiero presentárselo. Estos son los resultados con los cuales estuvimos elaborando esta tarde con ustedes. Si todos me siguieron, espero que les haya gustado. Ok. Bien, entonces lo voy a alimentar nuevamente con lo que es la fórmula que estamos, o la receta que estamos elaborando esta tarde. Le comentaba, y le voy a repetir para aquellos que se han conectado un poquito tarde y que también hubo problemas con la transmisión, porque usted sabe que esto es en vivo. Entonces, voy a repetir nuevamente la fórmula que estamos elaborando, que hemos elaborado en esta tarde. Para hacer este pastel, utilizamos 3 unidades de huevos, 240 gramos de azúcar, 130 mililitros de aceite, 100 mililitros de jugo de naranja. El jugo de naranja lo podemos utilizar tanto de la misma naranja como también artificial, o jugo de cartón sin azúcar. La mitad de una naranja californiada, la cáscara, la vamos a utilizar y la vamos a licuar junto con el jugo de naranja. Y vamos a reservar. Por otro lado, vamos a utilizar 40 gramos de leche en polvo entera. Vamos a utilizar 125 gramos de yogur natural.
Si no tenemos yogur natural, podemos usar cualquier otro yogur, no importa. También vamos a utilizar 45 gramos de queso cream cheese Philadelphia. Si no puede usar Philadelphia, usted lo adapta a su bolsillo. También vamos a utilizar el ingrediente principal, que es lo que hace posible el pastel, 250 gramos de harina blanquita y 14 gramos de polvo para hornear. Entonces, ya que tenemos todos nuestros ingredientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar los huevos, ya sea en una máquina de mano, de varilla, o en una quiches profesional. Vamos a montar el huevo con el azúcar y una pizquita de sal. Vamos a usar una velocidad de 3 a 4, pero siempre es importante que comencemos a una velocidad ni muy alta ni muy bajita. Porque lo que queremos es retener aires para buscar un buen volumen en el pastel. Entonces, mientras tengo mi huevo montando, voy, como ya le dije ahorita, licuo la mitad de la naranja, de la cáscara de la naranja, con los 100 mililitros de jugo de naranja. Lo licuamos y lo reservamos. Los 125 gramos de yogur voy a diluir mi 45 gramos de queso cream cheese o Philadelphia, que toda esta materia prima tiene que estar ambiental y el queso tiene que estar ambiental para que sea más fácil para disolver o diluir. Luego que lo diluyo en el yogur, lo reservo. Y mientras estoy reservando eso, mi huevo va montando. Voy a ir precalento mi horno a 180 grados y voy luego engrasando mi molde con mantequilla, que asegurándonos que esté bien seco, que no esté húmedo, lo secamos bien, lo engrasamos bien, y si en caso usted lo lavó, asegúrese de poner papel de aluminio o papel encerado, y engraso afuera y engraso la parte de adentro, y luego polvoreo con almendra en slide. Ya tengo todo eso ahí, entonces ya tengo mi huevo montado, reduzco mi velocidad y voy agregando mi harina despacio. Luego agrego el yogur y sigo mezclando y voy agregando mi harina. Finalmente agrego ya mi zumo de naranja con la ralladura de naranja y el aceite. Despego bien las paredes, no aumento velocidad, velocidad siempre suave, y luego desmonto mi bol. Agrego mi chorrito de vainilla y comienzo a mezclar con la paleta en forma envolviente y luego sirvo, y luego que sirvo llevo al horno. Por un espacio, dependiendo del tamaño de molde, usted le da 30 minutos o 33 minutos a 180 grados Celsius. Si tengo horno en Fahrenheit, puedo usar 325 o 350 grados Fahrenheit. Bien, entonces ustedes quieren ver la parte de adentro, ¿verdad que sí? Entonces vamos a picar. Hay una pregunta, tenemos otra pregunta. Dos preguntas. Vamos a contestar primero la pregunta y luego vamos entonces a ver cómo está la parte de adentro, ¿verdad? Yo desde aquí le digo que tiene un buen olor, sí. ¿Se puede sustituir el aceite por mantequilla? Miren, Estrella, me pregunta que si puede sustituir el aceite por la mantequilla. Claro, se puede sustituir, pero el aceite me da más volumen, una miga más abierta. La mantequilla me va a dar muy buen sabor, sí, pero el volumen no me va a dar un volumen tan elevado como me lo dé el aceite, pero sí puede hacerlo. ¿Bien? ¿La otra pregunta? Ajá. Usamos almendra en slime. Si puede repetir la pregunta. Aquí vemos. Miren, si me enfoca acá. Ahí lo vemos. Se ve bien. ¿Verdad que sí? Nítido. Se ve bien.
Esto es en vivo. Ahí. Bien, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ponerla aquí. Si no hay más preguntas, entonces queremos darle las gracias a todos aquellos que están, han estado en esta tarde en sintonía con nosotros, siguiéndonos por esta plataforma Facebook. También recordándoles que todos aquellos que se han conectado en la tarde pueden también seguirnos en YouTube y ahí pueden ver todos los talleres que hemos dado. Como siempre, queremos agradecerle a nombre de Molino de los Amas y el Centro CDKRD aquí en República Dominicana y para todo el mundo y para todos aquellos países que siempre están en sintonía o siguiéndonos por estas redes, por esta plataforma de Facebook. Recordándole que todos estos productos que hemos estado elaborando llega a nombre de la reina de la repostería, Harina Blanquita. Queremos darle las gracias y, como siempre, Anastasio del Rosario ha estado con ustedes en este live de esta tarde. Nos vemos en la próxima.